non é a única que voa libre, porque ti voas libre tamén discográficamente falando, non? Estás nun momento cambio musical e con este Contradicción que acabas de sacar, esta recén saído do forno. Sí, sí, sí. Xa sou libre, xa, bueno, logo expláyome. Estamos gardando moito para despois, pero aquí imos falar con eles, imos xogar con vos. Imos falar non só do profesional, tamén de outros asuntos, pero sabedes que Bamboleo empeza con baile. Benvido, por favor. Otra vez. Pasa por aquí. Vaya cobra. Acabamos de ter un momento aí, verdad? Pasa a ti, non pasa a ti. A ver, Cepeda, que nos... Non, non, cerquiña do pulsador. Sí, 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 non bueno. Vayas escapando xa. A ver, agora imos un placer xogar. Estar de lado dun chico xoven e guapo. O mesmo digo. Imos descubrir Chica. Moitas cousas destes dous artistas. Sabemos moito musicalmente deles, pero queremos saber máis de outros temas. Consciencia. Estamos falando. Pois fai 20. Nada, xa prescribeus, prescribeus. Eso xa non conta. Pois eu era grafiteiro. Artístico. Sí, bueno, artístico depende de... Do grafiteiro en cuestión, claro. Do sitio, tamén. Pues mira, Cepeda, fixeches algunha vez un striptease? Home, que non. Vos facedes? Hombre, claro. Sí? A ver, quen fixo striptease por aí algunha vez? O señor aquel ten unha pinta de fazer striptease. Ninguén! Pero fixéchelo en privado. Como foi? Claro, en privado, non vou facer striptease por aí pola calle. Pois, coa moza, non? En plan, poste un pouco... Exactamente. Calentinho. Precalentamiento. Sí. E con musiquiña e todo? Non, non, non. Non. Vaxe, non. No. Cantas ti, que tampouco che fai falta máis, non? Se canto eu fago un striptease, non sei que pode sair de aí. O artista que nos acompaña hoxe dende Ourense, que ten disco novo debaixo do brazo, e dese disco sai este que é o seu último single, o máis novo, Se nos rompió el amor, so así de bonito, na voz de Cepeda. No tuve tiempo de avisarte de que estaba corriendo. Te mal acostumbraste a nadar en lagos donde no hay corriente, donde las palabras se ahogan entre tanta gente. No te regalé el clavel que merecías, pero te clavé el puñal que te dolía. Se nos rompió el amor con tanta melodía. Yo no podía estar bailando hasta el amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Cepeda, cantándonos en vivo aquí en Bamboleo. Vos o vivo que nos encanta. Vaya temazo, para empezar etapa nova, non? É bonito, pero é difícil cantalo por primeira vez. Estás cantando por primeira vez en directo este tema? Sí, sí. Atención, paren as rotativas porque isto temos o que contar. Primicia no Bamboleo, estreando en directo este tema. Primeira vez nunha televisión que sempre dá máis respeto, máis nervios, pero moi ben. Pois moitísimas gracias por escollernos para empezar esta andaina con este novo traballo, Contradicción, que acaba de sair, está... Ainda quentiño, non? Sí, está aí, quentiño. Que nos podes contar deste novo traballo? Porque xa és artista independente, agora imagino que as cousas van o teu xeito, non? Sí, bueno, ha sido moito máis difícil, evidentemente, levar a miña carreira como independente, facer todas as cancións, programar con produtores, etc., porque eso, evidentemente, antes non o facía eu. A verdade, moito máis ilusionado con este proxecto que con cualquier outro, porque evidentemente nace de mí. Máis metido en faena, non? Todo máis personal. Siempre quise que lo supieras, que todo lo que escribo no es pa' hacerle rabiar, es pa' que todo el mundo sepa que mi vida es contigo y que lo voy a intentar. Dile que la vida es corta, que bajas del coche y no eres su mitad. Dile que también lo entiendo, que por él lo siento, que por ti es normal. Y cuéntale que por la mañana siempre despertabas,
Hay que recordar ya a todo el mundo que hoy día 16 de noviembre hay que estar en La Coruña. La Coruña, por favor. De concierto de este nuevo trabajo Contradicción de Cepeda. Sí. Que vaya maravillosamente bien esa gira Contradicción Tour. Muchísimas gracias por acogerme. Ha sido un placer enorme estar aquí con vos. Un placer con nosotros.